Hola a todo el mundo, espero que me escuchen, me oigan, se vean. Bien, pues parece que todo está bien aquí. Eh, hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Silva y esta es la plática que me corresponde dentro de esta página de Tites Resistiendo al Coronavirus. De entrada, muchas gracias a Edwin, Paulina y Jimena. Y un enorme reconocimiento por este esfuerzo que están haciendo de recopilar esta biblioteca que... Sin lugar a dudas, es un gran precedente en el arte de las artes escénicas y de los títeres también. Y pues agradecido y de sentirme privilegiado de tener este espacio con ustedes. Voy a empezar con mi plática. Eh, investigación, creación en títeres para qué. Espero que no haya fallas en el audio y en el video que voy a presentar porque voy a estar cambiando de pantallas y demás aquí sobre la plataforma de zoom y a ver qué tal sale el jueguito este tarda un poco en cargar aquí las cosas ok parece que ahí estoy ya bueno investigación creación en títeres para qué Voy a hablar de mi recorrido con los títeres. Eh, pues yo soy escenógrafo de formación en la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba, en México. Y durante mis estudios de licenciatura eh, ofrecieron este curso en el Centro Nacional de las Artes, que es donde está ubicada la Escuela de Teatro de Limba. Y este curso lo dio Carlos Converso, Lourdes Aguilera, ahí por el 98. Eh, el cual fue, creo que cuatro meses de trabajo en los que trabajamos estas cuestiones de títeres, eh, modelado, esculpido, tallado en una espuma, y acabó concluyendo con este espectáculo que se llamó Mínimas Historias Urbanas, que fue nuestro, digamos, nuestra graduación con ese taller que dio Carlos Converso y Lourdes Aguilera, que en paz descanse ya. Y digamos, pues fue mi primer acercamiento con los títeres. Y creo que fue una formación muy sólida. Y pues los que han tomado cursos de formación con Carlos Converso, pues sabrán que su trabajo es de calidad. Es un gran maestro, Carlos. Un saludo a donde estés, querido Carlos. Posteriormente, eh, digamos que el segundo proyecto. De grandes dimensiones que encabecé dirigiendo, diseñando, y un tanto en la coproducción con Teatro Corts allá en Orizaba, Córdoba, Veracruz, fue este proyecto de la Cabeza del Dragón, en el que metía en interacción a títeres y actores, texto de Ramón de Valle Inclán. Luego, este proyecto en 2005 en la Ciudad de México, en el que éramos, eh, bueno, dos titiriteros, cinco títeres, el texto a partir de Mijael Ende, eh, La Mariposa y el Dragón. Mijael Ende, recuerden que es el autor de La Historia Sin Fin, entonces tiene esta obrita de teatro, eh, La Mariposa y el Dragón, y nos íbamos a los parques. todo inició este proyecto con unos compañeros de La Esmeralda que organizaron otro proyecto que se llamaba cultura a mil watts me parece entonces hacían un recorrido en el trolebús de la estación sur que es en tasqueña en la ciudad de méxico a la estación del norte y pues era recorrer y dar y vuelta en el trolebús presentando arte música artes plásticas y nosotros pues presentamos este espectáculo con títeres eh, de pequeño formato y nos fuimos a la calle posteriormente de esto y era curioso el fenómeno que se desataba con este proyecto, porque íbamos a parques de distintas élites sociales, eh, clases sociales, y los niños, pues siempre son niños, como por ahí dijeron en, una, en alguna plática, no recuerdo quién lo dijo, los niños se involucran y se relacionan con el títere de manera espontánea, eh, natural, ¿no? y los padres, pues eh, digamos que en las colonias de más pobreza y en la colonia de más riqueza, dejaban a los niños ahí a nuestro encargo y mientras ellos se dedicaban a platicar o a atender otras cosas. En cambio, en las colonias de clase media, pues era, el fenómeno era más interesante porque se sentaban padres e hijos en el suelo a ver el espectáculo que presentábamos con estos títeres, que anduvimos prácticamente todo el 2005 con este numerito en las calles. Y bueno entre el 99 y el 2006 colaboré con estas empresas que cambiaban de nombre a cada rato, AnimaFX, FX Factory, con los que realicé títeres de diversos formatos, tamaños, botargas, hacíamos prácticamente era un uso comercial en cine, televisión, comerciales ¿no? y con ellos aprendí a ser animatrónicos. Entonces, mucho que aprendí con ellos ahí de servo electrónica, mecánica, electromecánica, fue con ellos. Yo nunca pensé aplicar estas cosas al teatro hasta muchos años después. Luego, en el 2006, organicé con varios grupos de teatro. Séptima Leusis eh, fue el que más colaboró conmigo para la realización de este proyecto que se llamó Esperando a Beckett en el 2006, que fue un homenaje a Samuel Beckett en su centenario, en el que colaboraron varias instituciones, principalmente el Sistema de Transporte Colectivo Metro, que nos dejó usar instalaciones, eh, vitrinas para hacer una museografía en torno al trabajo de Samuel Beckett y hacer presentaciones de teatro pues en este paso de estaciones transborde de estaciones en el que agarramos al público pues sin ninguna sin ningún aviso previo eh, por supuesto los títeres tuvieron lugar ahí con este espectáculo que diseñé con uh, los compañeros de divadlo divadlo teatro un grupo de teatro mexicano que pues anda inactivo por el momento con ellos trabajamos este espectáculo de actos sin palabras 1 de Samuel Beckett, que él plantea el texto más para un actor clown, mimo, pero nosotros lo hicimos con una marioneta estilo Bonraco. Y en este evento también tuvimos presentaciones de libros. Eh, Tusquets, en México, nos facilitó libros para presentarlos en las vitrinas. Y al mismo tiempo, pues hacer esta presentación del Teatro Reunido de Samuel Beckett, que es un grueso volumen que contiene, pues casi todas, prácticamente todas sus obras de teatro. ¿no? Y Libros de Godot también nos ayudó y colaboró con la presentación de la versión del texto de Esperando a Godot en Nahuatl. Entonces, pues, este libro lo encuentran muy fácil y, bueno, los dos, ¿no? Eh. Después, en 2007-2009, trabajé en una televisora mexicana. No voy a decir su nombre, no se lo merecen, pero si algunos conocen estas imágenes sabrán de quiénes estoy hablando. Trabajé como escenógrafo, asistente de escenógrafo y al final, en mi último periodo del 2009, fue en la dirección de arte. Entonces, aquí se si alcanzan a ver trabajaba yo con pantallas gigantes, ¿no? de grandes dimensiones, y pues las integraba yo en mis diseños escenográficos. Y este programa que se llamó Hazme Reír, que era un reality show que salía al aire los domingos en la tarde, usábamos tres pantallas gigantes en escena, esta escenografía que está aquí cambiaba. En cada sketch Era, estaba montada en dos carros que salían hacia los lados, hacia los laterales. Y pues había público que veía, digamos, el evento en vivo y la gente que veía en su casa eh, el evento, pues ya veía la imagen terminada. Pero nosotros trabajamos mucho en lo que es la incrustación de video. Entonces, la incrustación de video lo trabajan mucho en cine. Si sí, lo han visto, eh, muchos documentales, ¿no? Entonces se trabaja en fondo azul, fondo verde, fondo negro, fondo blanco. Y esto hacía que la gente que estaba viendo en directo eh, el programa, pues eh, fuera más divertido todavía, porque veían la construcción del efecto especial en vivo y al mismo tiempo veían sobre las pantallas en escenario. Eh, la construcción final de los efectos especiales. Y fue aquí cuando yo empecé a preguntarme qué pasaría si mezclo títeres con estas técnicas televisivas de video. Eh, perdón, es que estoy monitoreando aquí la, la, también la transmisión en directo a ver si no se me corta el audio o algo. posteriormente de mi periodo con esta televisora pues ya decidí enfocarme más a proyectos de teatro no volver al teatro fue un regreso para mí como muy afortunado porque empecé con proyectos pequeñitos y en 2010 en españa emitieron una convocatoria para grupos de teatro en españa en 2010 celebraban el año jacobeo y había que hacer obras referentes al camino de santiago que el camino de santiago lo recorre mucha gente en peregrinaciones de que arrancan de diversos puntos de España y llegan a Santiago de Compostela. Y bueno, yo diseñé, escribí y dirigí este espectáculo que se llamaba Romería Santiago, caravana escénica para títeres y actores, en los que usábamos títeres de cuatro metros de alto y actuábamos en la calle con músicos y sanqueros en vivo. Eh, posterior a esto, pues acabando este espectáculo que recorrimos España durante un mes con 25 funciones prácticamente dábamos función diario. Eh, yo me lancé a Francia, pues quería conocer París, ¿no? Siempre había sido mi sueño ir a Francia a conocer esta ciudad que es fantástica. Y mi vicio, pues, son los libros. Y lo que hice fue buscar también librerías especializadas en teatro, en artes escénicas, y encontré estas maravillas. ¿no? Un libro de Royal Deluxe, que es fotografías de su fotógrafo oficial, Jordi Bové, que retrasa los principios de Royal Deluxe hasta los 93-94, me parece, cuando... Emprendieron ellos el proyecto del gigante. Encontré este DVD documental sobre el gigante, este libro de las máquinas, eh, gran repertorio de máquinas de espectáculo de François de la Rosière, quien es el, o fue el, el escenógrafo de Royal Deluxe durante mucho tiempo y que después él se mm, independiza y forma su compañía La Machine. Y encontré este libro, el carnet y croquis de realizaciones de François que son libros pues muy interesantes y que me dejaron un gran impacto y un gran interés en estudiar estas máquinas y títeres de grandes dimensiones. Y pues buscando información de Royal Deluxe, yo ya conocía a Royal Deluxe por allá del 98, una compañera Pamela Cuadros que tenía el libro, el primer libro de Royal Deluxe, eh, pues me pareció interesante el trabajo, ella vivió en Francia un tiempo y estudió en la ENAT después y me mostró el libro. Y se me hacía una cosa increíble, pensaba que eran fotos falsas, las del libro, hasta que tuve la oportunidad de verlos justamente en ese verano, en la ciudad de Amberes, Bélgica. Fue el primer encuentro con Royal Deluxe personalmente, ya que hubo he tenido posteriores encuentros con la compañía y colaboraciones. Y la principal, digamos que la, mi principal escalón, el primer escalón con Royal Deluxe fue... Después de esta gira empezar bueno regresé a México y empecé a buscar el modo de ser admitido aceptado en este programa de artes escénicas eh, organizado por el programa Erasmus Mundus de la Comisión Europea en el que involucraba siete universidades europeas eh, la Universidad Libre de Bruselas que era la piloto que es donde hice el primer año la Universidad de Frankfurt en Alemania dos universidades francesas la de Niza y París 8, que es donde hice el segundo año, la Universidad de Copenhague, donde me colé en algunas clases, la Universidad de Coruña y la Universidad de Sevilla. Dos españolas, dos francesas, una alemana, una danesa y la Universidad de Bélgica. Entonces, que bueno, primero pausa, un pequeño paréntesis. Para estudios de posgrado especializados en títeres. Acaba de sacar el programa Erasmus Mundus. Este programa que me parece una maravilla. El programa Erasmus Mundus ya de por sí es una maravilla, ¿no? Te dan mil euros al mes de beca. Eh, te dan dinero para que vayas y te instales. Compres tu boleto de avión. Y pues tienes maestros de altísimo nivel. Acabas con tu título de máster en dos años. Te traen pues en friega, muy presionado. Pero vale la pena, realmente creo que es de los mejores programas para estudiar cualquier posgrado, maestría o doctorado. Y abrieron este año este programa Erasmus Mundus conjunto en títeres. Y es un programa conjunto porque lo estudias o lo van a estudiar. Eh, la primera generación pues ya fue seleccionada. Creo que hubo 73 personas que mandaron su candidatura y estaban aceptando 12. O sea, compites con gentes de todo el mundo. Eh, yo en mi generación fue la penúltima del programa en artes escénicas y pues nos seleccionaron a 20, ¿no? Cada año seleccionaban a 20. Yo no fui el primer mexicano que es, estudió este programa Erasmus Mundus. Está Tanasio Cadena, egresado del CUT, excelente compañero, a quien quiero mucho. Y Miguel Ángel eh, Ortiz, de la ENAT, compañero de actuación. Fueron mis dos este, compañeros. Eh, de generaciones anteriores a la mía en el programa Erasmus Mundus. Entonces, este programa Erasmus Mundus en títeres está dado por, las, por universidades en países de mmm, Polonia, eh, República Checa, Eslovaquia y Bulgaria. Según el programa, tienen que estudiar un semestre en cada una de las universidades, lo cual es muy rico porque, pues, recordemos que estos países tienen una tradición de títeres, pues, maravillosa, ¿no? Y luego también este año abrió el máster en artes de la marioneta en Bélgica, en la Universidad de Mons, en la ciudad de Mons, en Bélgica. Eh, de este programa no tengo muchas nociones, apenas lo descubrí la semana pasada, que también lo lanzaron y va a arrancar este año, si todo sale bien con lo del COVID. Y en la Universidad de Quebec está esta maestría que es más práctica. Eh, las otras dos maestrías supongo que son más teóricas, teórico-prácticas, pero el DES, el Diploma en Estudios Superiores de la Marioneta, en la Universidad de Quebec es completamente práctico. Entonces, veamos, ¿qué haces en una maestría de títeres? Hay tres tipos de investigación en artes. Una que es sobre el arte, otra es para el arte y la última es a través del arte. Entonces, vamos a hablar un poco de esas tres, a grosso modo. Um, bueno, otro pequeño paréntesis. Hay una cuestión de cuando estamos... Decimos que estamos investigando para hacer un proyecto escénico, un montaje. Para que una investigación sea considerada como tal, debe de tener una publicación, una reflexión con bases teóricas. Entonces, cuando estamos trabajando para un proyecto, lo que estamos haciendo es estudiar. Decimos que estamos estudiando sobre el texto de Hamlet, pero no, en realidad estamos, perdón, estamos investigando sobre el texto de Hamlet para llevarlo a cabo en escena, pero en realidad no. Lo que estamos haciendo es estudiando a Hamlet, estudiando su contexto, estudiando su estructura dramática para después pasar a escena y darle otro estudio a través de herramientas escénicas como el dibujo, planos, bocetos, vestuarios, escenografía, iluminación y el trabajo de los actores. Entonces es más un estudio que una investigación hablando en términos académicos. Entonces, tres tipos de investigación en artes, tenemos la primera que era para el arte. No, la primera era sobre el arte, perdón. Voy a hablar de esta basándome en mi trabajo y experiencia. Pero entonces, la investigación para el arte, aquí un poco robándome las palabras de Rubén Lópezcano y San Cristóbal, en su libro de investigación artística en música, para los que les interese investigar o saber cómo se hace una investigación artística, les recomiendo este libro que es muy bueno, muy claro, preciso y conciso. Dice, la investigación para la práctica artística produce conocimiento o herramientas para el desarrollo de la actividad escénica, en el más amplio sentido, como recursos teóricos y tecnológicos para la creación, interpretación y estudio de las artes escénicas. También produce herramientas conceptuales, técnicas e instrumentales. Las conceptuales serían nociones teórico-prácticas para la creación, interpretación, análisis, escucha, terapia, enseñanza, etc. Y bueno, aquí nos habla un ejemplo de sistemas de composición o de análisis musical, práctica interpretativa, histórica, desarrollos de musicoterapia, edición de partituras, conceptos pedagógicos para la didáctica, estrategias de estudio, enseñanzas a todos niveles y destinatarios. Digamos que, como ejemplo, en los títeres, una investigación para el arte sería el trabajo de Carlos Converso o el trabajo del maestro Cursi, eh, que ellos han trabajado precisamente investigaciones para el arte, ¿no? Que han aportado libros, manuales eh, y, y son técnicas de, de enseñanza y realización de los títeres. Eh, bueno, re, en, investigación sobre el arte. Pues yo trabajé sobre el Royal Deluxe, fue mi tema de tesis en la Universidad de Bruselas. Y trabajé pues prácticamente analizando el trabajo con los gigantes, el riesgo. También tuve acceso a los archivos de la machine. Las dos compañías, Royal Deluxe y La Machine, se encuentran en la ciudad de Nan. Se escriben antes, se pronuncia Nan. Y pues trabajé prácticamente analizando la seguridad y la parte estética del elefante también con ellos. Entonces, mi tesina o el trabajo de memoria de la maestría se llamó Concepción Securitaire de Machine de Espectáculo. La concepción segura de máquinas de espectáculo, la función estética del objeto peligroso con Royal Deluxe. Y pues ya mencionamos en el video pasado con Saben, fue uno de mis maestros. Junto con Christopher Ines, Erika Fischer Lifte y Richard Scheschner, con los que pude tomar seminarios del performance y performatividad en artes escénicas, que pues hasta la fecha se ha visto influenciado ya en mi trabajo actual, trabajo presente. Y durante este, durante este periodo pues tuve la oportunidad de asistir a 360 espectáculos en dos años al ser una maestría en artes escénicas en estudio de las artes escénicas pues no salía del teatro era ir al teatro casi toda la semana era ir a ver ópera danza títeres performance todo todo lo que nos daban boletos y lo que yo podía comprar estaba metido pues prácticamente en los teatros europeos que Veía prácticamente todo lo que pasaba en Europa, en París, París que es la capital del teatro. Allí pasa todo el teatro del mundo. Tan solo mencionar que París tiene cinco casas de ópera oficiales grandes, ¿no? Entonces era ir a la ópera por lo menos tres veces a la semana. Y pues allí conocí el trabajo de la compañía holandesa Hotel Modern con este espectáculo Camp. En el que pueden ver un poco un video que hice sobre ellos en mi página Facebook. Esta serie de videos de los días titiriteros memorables que ya estoy por terminar, espero. Falta el último video con la última compañía, pero ya estamos en eso. También conocí La Nanodanza del cineasta Jacob van Dormael y su esposa Michelle Andemay, la coreógrafa. También tengo otro video de estos en mi página si gustan consultarlo el trabajo de Gavin Glover, este escocés, que fue de los pioneros, así prácticamente, de los pioneros en trabajar video en directo con marionetas, ¿no? Y ya este último, pues lo conocí en Canadá, Kit Koala, también con este espectáculo que se llama Nufonia Must Fall, que es bastante emotivo, es una adaptación del mismo autor, Kit Koala, sobre una novela gráfica que él, con el mismo título, Nufonia Must Fall, que es la historia de un robot que se enamora de una humana y bueno al concluir mis estudios de máster pues regresé un, unos meses a México preparando el camino para volver a irme a estudiar el doctorado esta vez a Canadá pero pues tuve la fortuna de ser invitado por Carlos Caballero a la escuela de títeres Titiutl que le había pues ayudado a sacar adelante la alcaldía de Tlalpan y creo que tuvo una vida de dos años, tres años la escuela. Yo estuve como seis meses con ellos, me parece. Y pues eh, ahí les daba clases de diseño de estas mojigangas, de escenografía principalmente. Trabajamos una ópera, la ópera de Manuel de Falla, el retablo del maestro Pedro. Y pues lamentablemente, hay que decirlo sin pelos en la lengua, los politiquillos son unos tontos, ignorantes, ¿no? Que no saben y no entienden nada del arte y la cultura. Le dieron corte a este proyecto que era pues, de un impacto tremendo. Tenía 150 alumnos, desde niños de 5 años hasta adultos mayores, incluyendo gentes con, personas con discapacidades diferentes. Creo que era el PRD, el. Tlalpan, que apoyó a Carlos, que ya llevaba años trabajando ahí e intentando levantar este proyecto y de repente llega, pues lamentablemente, los amigos de Morena y cortan el proyecto de Tajo, ¿no? Lo desaparecen, así sencillamente desaparecieron en esta escuela que, a mi modo de ver, cada alcaldía en la Ciudad de México debería de tener una escuela de títeres, ¿no? Pero pues tenemos politiquillos que no entienden nada de la cultura y se pasan por el arco del triunfo programas tan importantes como este que debe de continuar y que no debiera de haber desaparecido, ¿no? Entonces, pues fue una experiencia muy enriquecedora para mí y creo que para las personas que, que estuvieron conmigo, algunos de ellos ya ahora colaboran en mis proyectos como Tomás Montesdoca y Mayra Silva, Son, fueron alumnos de ahí, ahora están conmigo en mis proyectos. y pues acabando esta etapa con la Escuela de Títeres, pedí una estancia de investigación en el Instituto Internacional de la Marioneta, en Charriville-Messier, una estancia de dos meses, para la cual te dan una beca. Y pues que es un espacio para estudiar a la marioneta, pues de maravilla, ¿no? Creo que deberíamos de replicarlo en todos los países. Eh, tiene una biblioteca que está aquí arriba, donde están pues, libros, DVDs, eh, toda una documentación en torno a compañías y títeres. Aquí atrás, por esta calle, se va a la residencia donde viven los estudiantes de la escuela de Charleville y donde pues, te reciben como investigador. Y para acá adelante es donde modificaron ahora, bueno, construyeron la nueva escuela que funciona de hace tres años. Eh, dos calles hacia el sur, digamos, si no me equivoco. Eh, es un edificio maravilloso, tiene su propio teatro, muchas instalaciones con herramientas y espacios para ensayar y trabajar. Y actualmente, debido a esto, a este edificio que construyeron, me parece que ya reciben dos generaciones de titiriteros al mismo tiempo. Esta otra zona es de oficinas, y aquí hay una curiosidad que es un reloj que cada hora. Eh, cada vez que da la hora, aquí se abren las cortinas estas y hay un espectáculo de marionetas diferente cada hora. Y atrás, digamos que en la parte de acá es donde está la plaza principal de Charleville. Bueno, esto hablando ya de mis proyectos personales y mis intenciones, regresando a México y eh, acabando la maestría, pues yo, como recordarán, les dije que me había preguntado cómo funcionarían los títeres de delante de la cámara en directo, en video en directo. Y en Europa pues lo pude ver palpable, ¿no? Fue la sorpresa que no solo los títeres, sino grupos de danza, de teatro, de ópera, trabajan video en directo. Y con la escuela de títeres pues hicimos este proyecto que fue el retablo de Maese Pedro, en el que diseñamos títeres de dos tamaños, títeres de talla humana, con los cantantes en vivo. Y los títeres de talla humana estaban en blanco y negro. Que veían, para los que no conocen el retablo del maese Pedro, es un pasaje de Don Quijote de la Mancha, eh, en el que él va a ver un, un espectáculo de títeres en una taberna. Y entonces, uh, en la historia de los títeres, una princesa es raptada por los moros y va el príncipe a rescatarla y en el momento en que la saca del castillo y están escapando los moros, los atrapan, están a punto de atraparlos y Don Quijote lo que hace es destruir el teatrino de Maese Pedro con su espada, ¿no? Y yo lo que hice fue trastocar la historia un poco cambiando las cosas, eh, George Méliès para mí era el Maese Pedro y en lugar de mostrar el teatrino con títeres mostraba el cinematógrafo. Entonces filmábamos títeres de 15 a 20 centímetros de alto, coloridos, en tiempo real, y pues proyectamos esta historia de los títeres en pantalla sobre el escenario, y al final cuando Don Quijote tenía que destrozar el teatrino, lo que hacíamos era que se caía esta pantalla, y pues rompía la magia del cinematógrafo, ¿no? Con muy pocos recursos y pues con muchas ganas, y... Pocos ensayos realmente fue que levantamos este proyecto eh, que espero pues darle continuidad y perfeccionarlo en próximas fechas. Y con la compañía de títeres de Amy González, eh, Lepú Títeres o Titerelandia, creo que se llaman, tienen dos nombres. Desarrollamos este proyecto de los pilares de Doña Blanca a partir del texto de Elena Garro. Entonces teníamos aquí títeres sobre una mesa, títeres también de 15 centímetros. Usábamos tres cámaras al mismo tiempo que eran proyectadas cada una en tres pantallas. Entonces teníamos un collage de imágenes que el espectador pues, veía al mismo tiempo, ¿no? o ya sea que centrara su atención sobre las pantallas o sobre el trabajo de los titiriteros. Al lado en una mesa trabajando con tres camarógrafos también, entonces era una cosa muy compleja ahí. Fueron como mis previos que estudié, trabajé, elaboré para empezar a proyectar, pues, mi interés para desarrollar este proyecto de doctorado en estudio y práctica de las artes de la Universidad de Quebec. En este doctorado, pues es un doctorado especial para artistas, en los que están interesados en crear e investigar al mismo tiempo, y en el cual se pueden desarrollar, digamos que, tres tipos de tesis. Una que es la tesis investigación, que es la tesis normal donde investigas sobre el arte, el trabajo de otros artistas, de otros directores de escena, de otros titiriteros. Una tesis intervención eh, en la que puedes trabajar con un grupo en específico, ya sea con personas eh, de discapacidades diferentes o grupos en vulnerabilidad y desarrollar trabajos artísticos con ellos. Y la tesis creación, que es la tesis que yo trabajé, eh, que es una tesis en la que investigo mi propia práctica artística eh, al mismo tiempo que estoy creando, ¿no? En este doctorado, la creación es el terreno de teorización, el terreno de estudio. Y bueno, cabe mencionar que este doctorado lo conocí gracias a Maya Clunes, una maestra chilena que llegó por allá del 98 también a la Escuela de Teatro de Limba a dar un curso de vestuario para durante la semana de, ¿cómo se llama esto? La semana de intercambio de escuelas superiores de teatro. Entonces ella fue invitada para dar un curso de vestuario. Yo me inscribí a él y ella nos habló de la UCAM. Y pues yo me metí a ver qué había en la UCAM: que había una maestría en teatro, una maestría en títeres y un doctorado en artes, el cual me llamó mucho la atención. Y desde ese entonces me propuse que yo iba a estar en ese doctorado. No sabía cómo, pero tenía que estar ahí. Y bueno, ¿cuál era el trabajo? Mi trabajo inicial de investigación, creación. Eh, en este doctorado, con el cual obtuve una beca del Fondo de Investigación de Quebec, fue trabajar la marioneta con la técnica de incrustación para proyectarlo en una pantalla esférica. Todo esto a través del video audio esférico, que en el 2015 todavía era muy complejo de hacer. Y bueno, este objeto iba a llevar el nombre de Castellet Virtuel o Castellet Sphérique castellet es el nombre antiguo del teatrino no en francés bueno en francés se dice castellet el teatrino se le llama castellet entonces yo planteaba hacer un teatrino virtual o un teatrino esférico en unos inicios en el 2015 entonces para esto estaba yo trabajando un proyecto el hueco del ánima que es la historia de tres mujeres que viven en un búnker aisladas y pues eh, conviviendo día a día en su problemática, en el encierro, y al final hay una intervención de un personaje ahí que llega a alterar las cosas y el rumbo cotidiano eh, de la vida de estas tres mujeres, que son tres generaciones distintas, una niña, una madre y la abuela. Entonces, este performance cinematográfico a 360 grados se iba a llevar en esta pantalla esférica que ya existen. Ahorita voy a hablar de esto. Entonces, mi intención, digamos, para hacer una tesis creación, para llevar una investigación guiada, guiada por la práctica, pues hay que trabajar con teoría, hay que hacer dialogar tu práctica artística con teorías. Eh, partiendo un poco del libro de Gastón Breyer, él plantea aquí que la caja escénica, el espacio escénico es una caja con diversos planos, que el primer plano es el del actor. El segundo plano es el de los objetos en el escenario y el tercer plano es el mundo paisaje. Y entonces todo esto el espectador pues lo ve como una secuencia de fotogramas, de cuadros pictóricos que van pasando uno tras otro, se suceden uno tras otro. Y pues mis intenciones de investigación creación era pasar de este cubo a una esfera. ¿Por qué a una esfera? Pues porque yo podía sumergir a mi espectador en mi imagen. Esta es la intención de meter a mi espectador en el mundo del títere. ¿Y cómo se construye esto? Pues en aquel entonces estaba esta opción de las GoPro, que tienen un rango de visión de 170 grados, visto desde arriba. Y pues con un módulo de seis cámaras, lo que puedes hacer es empezar a hacer gajos de imagen. Entonces cada cámara capta esto y lo que va a hacer, pues es finalmente componer una esfera de 360 grados, visto desde arriba, visto de lado. Es una esfera de 240 grados. ¿no? Entonces uno como espectador puede estar aquí en medio y prácticamente estás dentro de la imagen. Entonces yo quería hacer el video en directo con este módulo que salía súper carísimo, eran 50 mil pesos más o menos para comprar un módulo de seis cámaras GoPro en aquel entonces, que pues también tenía la idea de meterlo en lentes de realidad virtual. ¿no? Todavía. Todavía no lo he descartado. ¿Y dónde se iba a llevar esto? Pues en Montreal tienen un domo, un teatro, un teatro de inmersión que se llama la Satosphere. Busquen aquí, está el dato de la página, sat.qc.k, donde pues proyectan películas a 360 grados. Eh, estas películas que proyectan pues normalmente son abstractas, no hay una historia a contar, son puras imágenes en movimiento, con música de DJ. Y entonces la cuestión de la innovación que pide el doctorado en Estudio Práctica de las Artes, pues yo quería cumplirla innovando con un proyecto performático, teatral, eh, operístico, dentro del domo de la SAT, de la Sociedad de Artes eh, Tecnológicas en Montreal. Y durante dos años pues estuve trabajando en el domo, este domo grandote que tienen y en este mini domo en el cual pues puedes experimentar, ¿no? Es un domo de fibra de vidrio de unos 2, 3, 2 metros y medio de diámetro más o menos, en el cual trabajas con tres proyectores que construyen aquí la imagen esférica. Entonces yo diseñé aquí, digamos, esta es la planta. En estos eh, almohadas como de un metro cincuenta por un metro cincuenta es donde te acuestas como espectador al interior del domo. Y pues estás viendo la proyección que transcurre aquí en el, en el domo. ¿no? En mi planta yo he propuesto cuatro módulos para músicos: música en vivo, música en directo. Al centro, el escenario. Con unas torres, en estas torres iba a estar la escenografía en maquetas y en cada torre pues iba a haber un módulo de cámaras, ¿no? Este es el isométrico, aquí están los módulos y el escenario con un titiritero, dos titiriteros, un técnico de cámaras para mover pues las cámaras al interior, calibrarlas en tiempo real. Y pues pasar de un espacio escénico maquetístico al otro con medio de una consola de switcher que tienen ahí. Pues eh, después, digamos que al final de estos dos años yo encontré esta cámara, que es la PanoView. Es una cámara que me ayuda a retratar a 230 grados por 360, y la cual es muy pequeñita, es menos de tamaño de mi puño, de, de un puño humano, y el cual ya podía yo instalar perfectamente dentro de maquetas, ¿no? Entonces, muy económicas, este, 100 dólares costaban, y menos de 100 dólares, 90 dólares me costó la cámara que compré, empecé a construir mis maquetas, hice pruebas, investigando, eh, al interior de las maquetas, pues metía la cámara, empecé a filmar secuencias, y en eso estaba cuando la SAT pues, me dice que no va a entrar al proyecto, que lo sienten mucho, pero pues que no lo creen viable, que era demasiado caro. Rechazado. A mitad del doctorado yo no sabía qué hacer. Estaba un poco ahí en el, en el limbo, en la angustia de que pues, estuve trabajando dos años en ese proyecto prácticamente. Y ya no tenía lugar para presentarlo. Eh, pequeño paréntesis. La revista Marionet de la Asociación Quebecoise de Marionetistas, la Asociación Quebequense de Marionetistas, eh, publicó un artículo aquí sobre mi trabajo en este número dedicado a marionetas eh, numérique, eh, marionetas y tecnología digital. Es este número, es el número de este año. Lo pueden consultar en la página de la Asociación Quebequense. Ahí pueden descargar más eh, títulos de la revista. Y pues ahí van a encontrar. Aquí la reseña de, de mi proyecto doctoral en los avances que llevaba en esos días. Bueno, aquí vamos a cambiar de pantalla. A ver si no tarda mucho el video. Eh, para mostrarles el prototipo. El prototipo que armé con estas cámaras. A ver si se escucha el video. Si no, pues no es tan eh, relevante.

Pues ese fue el prototipo a 360 grados de este proyecto que está en el tintero y que espero retomar pues en un futuro próximo ya que la tecnología de inversión está avanzando a grandes pasos, como les comento cuando yo inicié el doctorado, pues estas cámaras, este módulo de cámaras salía muy caro y actualmente están estas camaritas pequeñas, cada vez está más facilitado, democratizado el uso de la tecnología de inmersión. Entonces, creo que en cualquier momento pues saco este proyecto que está ahí en el tintero. Y bueno, eh, les había comentado que para una investigación-creación hay que dialogar con teoría existente, con eh, trabajos anteriores de investigación. Está este colectivo francés, que es el colectivo MXM, aquí está la liga. Ellos establecieron la carta de trabajo, la carta de creación sobre el performance cinematográfico. Les voy a leer qué es el performance cinematográfico, ya que me han estado preguntando desde la otra vez en el video de Saben, eh, qué es el performance cinematográfico. El performance cinematográfico es una forma teatral, performativa y cinematográfica. Debe ser filmado, montado y realizado en tiempo real a la vista del espectador. La música y el sonido deben ser mezclados en tiempo real. Puede filmarse en escenarios naturales, sobre escenografía teatral o un set de filmación. El performance cinematográfico debe partir de un texto teatral o de una adaptación libre de cualquier otro texto. Las imágenes prefilmadas no deben superar los cinco minutos y son únicamente utilizados para fines prácticos del performance cinematográfico. El tiempo del filme corresponde al tiempo del rodaje. Entonces, uh, vayan a la página del colectivo, la información está en francés, ahí van a encontrar los performance cinematográficos que ellos han desarrollado y cómo es que ellos han teorizado esta práctica escénica que no tenía nombre, que no sabíamos cómo denominarla. ¿no? Y está esta obra, que se llama Fasalimash, eh, ejercicios, exploraciones y experiencias video de Ludovic Fouquet y Robert Fagui. Eh, Ludovic Fouquet es un francés y Fagui es eh, quebequense ambos docentes en las universidades de Quebec y en Francia, me parece, Fouquet, sobre todo que él es francés, eh, sacaron esta obra del 2015-2016, que es un manual con diversos eh, proyectos que uno puede emprender con el video en directo. ¿no? Entonces ellos teorizaron eh, y a la vez entregan un manual a través de este libro. Aquí está la dirección donde pueden comprarlo en línea. O descargar un previo de unas 20 páginas para que vean el índice y algunos unos cuantos temas del libro, está en francés ojalá lo traduzca alguien, esa es mi, mi intención de algún día también traducir este libro traerlo al castellano porque es una obra valiosa ¿no? que vale la pena tener y consultar, sobre todo si estás interesado en trabajar con video en directo este es un Performance cinematográfico, de Ciril Teste de la compañía, es el director de la compañía MXM, MXM, que se llama Nobody. Y pues, como pueden ver, el performance cinematográfico es tener la escenografía en el nivel, primer nivel del escenario. Él trabaja con un camarógrafo que anda con la cámara por todos lados, ¿no? Y retrata, pues, en tiempo real, lo que hay en el escenario esta pantalla está sobre esta escenografía precisamente sobre este fondo negro para que tú como público pues, puedas ver tanto lo que hay abajo como lo que se sale ya en video al final en la imagen dentro de esta tesis creación tú tienes que dar referentes artísticos ¿no? otros creadores que estén trabajando sobre la línea que te interesa investigar crear y pues ya mencioné aquí mis referentes anteriores que fueron los mismos referentes que di en mi cuadro de praxis, se llama, hay que hacer dos cuadros, uno cuadro, un cuadro teórico y un cuadro práctico, ¿no? Para justificar tu investigación y por dónde es que vas a, en, a andar tú creando, investigando como artista investigador dentro de este marco del doctorado en estudio y práctica de las artes de la UCAM. También hay que plantear una problemática de investigación. Yo planteé varias, pero digamos que la más principal, y estoy exagerando aquí con esta imagen, es que el teatrino tradicional tiene limitaciones en sus capacidades sonoras y visuales. Para mí, el teatrino tradicional, pues sí, es un objeto ya arcaico, estorboso, eh, sin ofender a nadie, porque sé que muchas personas titilliteras de aquí trabajan con teatrinos, ¿no? Eh, yo alguna vez también estuve muy interesado en desarrollar diseños especiales para mis teatrinos, pero lo sentí limitado. Siento que es una herramienta que a mí no me sirve, que no me funciona, que me estorba, porque no puedo emitir la voz, porque sus capacidades visuales son muy cortas, muy pequeñas. El trabajo de los titiriteros al interior también es un poco mm, atropiezos, ¿no? Entonces para mí era una cosa estorbosa y de ahí también en parte la necesidad de hacer teatro en la calle, de desafanarme del teatrino tradicional. Y pues en este estudio del video y los títeres en interacción y habiendo sido rechazado por la Sociedad de Artes Tecnológicas para trabajar en el Domo, eh, lo que hice fue regresarme a mis inicios. Yo había planteado esta noción en mi primer trabajo de la tesis, en mis primeros escritos, que es el videocastel, o sea, sería el videoteatrino en español. Y es una pantalla plana. Entonces, el objeto que estoy desarrollando y teorizando se llama videocastel y es un sistema que se compone de otros subsistemas. Los subsistemas son la cámara, el títere, la música, el texto, si es que hay texto. Y la pantalla. La pantalla puede variar, ya sea plana, esférica o incluso lentes de realidad virtual. Entonces el videocastel es un objeto modulable que se puede construir según las necesidades y requerimientos que tengas a la mano. ¿Cómo trabajo el videocastel? Pues con pantalla de fondo verde, pantalla de fondo negro y la incrustación de la imagen. Este fue lo, en lo que concluyó Oca del Ánima. En pantalla plana al fondo, mis titiriteros, que está mi González, Tomás Montes de Oca y Mayra Silva. Y a los lados tenía yo aquí, bueno, sigo teniendo a Ivonne Lemoine con la incrustación de video, trabajando con una consola de mezcla de video. Trabajamos con una consola Roland, la B1HD. Con la que le puedes conectar hasta cuatro cámaras. Nosotros conectamos tres cámaras y un reproductor de video para hacer la mezcla y la incrustación para que la escenografía se construyese de manera digital. Entonces los títeres actúan en esta plancha. Los titiriteros están borrados. O sea, trabajamos con fondo negro. La incrustación nos permite borrar el titiritero y el títere tiene cierta autonomía ya en escena, ¿no? Y pues se llevó a cabo el proyecto gracias al Festival Castellier en Montreal. Un enorme agradecimiento a Luis Lapointe, que es la directora de este festival que cumplió 15 años, en el cual tuvimos dos presentaciones y pues fue gracias al apoyo también del laboratorio de la UCAM, que es el laboratorio Hexagram, y el FONCA con la beca de creación eh, de creadores escénicos. Um, vamos a ver un poco el video, el promocional. Uh... A ver, un poco, un poco tarda en cambiar esto. Pues ese fue el video promocional del de proyecto de Oca del Ánima. A ver si me escuchan. Listo. Según yo sí se escucha. Eh, el video promocional de Oca del Ánima. Pueden ver el video completo en... En la página de YouTube de Zona de Títeres, que es el grupo mi grupo, que lleva el nombre de Zona de Títeres en YouTube, están dos videos completos del espectáculo, uno con edición y otro sin edición. Entonces, ¿qué es el videocastel? Bueno, el videocastel lo estoy construyendo a partir de tres nociones principales también con las que me estoy eh, ayudando a teorizar esta práctica del video en directo con títeres, que es la marionetización. Eh, ya habrán visto algunos de mis videos eh, de los titiriteros memorables, donde hablo del trabajo de Jim Fraye y cómo es que él lleva a cabo la marionetización. El otro concepto es la encantación o la, el encantamiento. Aquí, perdón, puse la palabra en francés. Es referente a la música y el video. Entonces, estoy hablando del encantamiento, de esta especie de hechizo, de atmósfera mágica en el que puedo crear a través del video y el sonido en directo en el espectador. Y el tercer concepto son performancias. Las performancias, para mí, una de las principales performancias es el texto. Yo no trabajo teatro, hace mucho que dejé de trabajar sobre teatro, digamos en el sentido tradicional de buscar un texto, analizarlo y llevarlo a escena, ¿no? No, yo lo que hago es más bien sal sacar premisas y las escribo a manera de guión cinematográfico. y pues desarrollo ahí escenas o secuencias que se van eh, trabajando elaborando afinando conforme vamos haciendo el proceso de creación de montaje por qué performance pues porque le estamos dando forma la palabra performance eh, en sus inicios era para designar el trabajo de los caballos de las máquinas se medía la performance de una máquina eh, en la revolución industrial después eh, pasó a por ahí de los años 50, 60 a usarse como término para medir la performance de un atleta, ¿no? Y ya en los años 70 Richard Schechner, pues la trae a las artes escénicas y propone un punto de vista, un punto de análisis eh, sobre prácticas escénicas que no son teatro, ¿no? Como danzas tradicionales o los teatros asiáticos que no encajan en la corriente teatral tradicional europea, entonces podemos verlos desde un punto de vista performático. Entonces, para mí una performance es eh, los textos que elaboro. Yo los textos que elaboro para hacer un espectáculo son entre 10, 12 páginas, y a partir de ahí empiezo a desarrollar escénicamente, con imágenes, con movimiento, con música, toda la secuencia visual eh, de un espectáculo, ¿no? toda la estructura. Y es un trabajo, es un sistema que se enriquece con cada elemento que está al interior. En este sentido, no soy un textócrata, ¿no? Como lo aprendí en la Escuela de Teatro de Limba, o como lo aprendí en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Literatura Dramática de Teatro, en la que pues, tomabas un texto y de ahí partías para la creación. Yo parto de los objetos escénicos para la creación. Entonces, de ahí, performancia. Y bueno, investigación, creación en títeres, ¿para qué? Pues de entrada, para entender, mejorar y teorizar mi propia práctica artística y poder compartirlo. Eh, ayudar a comprender prácticas artísticas similares, ¿no? para saber cómo describirlas, eh, verlas como espectador, que a veces no tenemos los nombres para definir las cosas, pues en este sentido es lo que yo quiero aportar como investigador, como titiritero investigador. Eh, avanzar en conocimientos en el terreno de las artes escénicas, ¿no? eh, eliminar algunas lagunas en cuanto a la formación de titiriteros. Cabe mencionar que este proyecto de Oca del Ánima nos ha dejado pues, una experiencia y un bagaje como titiriteros que no conocíamos antes. ¿no? Nos adentramos en un terreno innovador porque en ninguna escuela de teatro o de artes escénicas aprendes a trabajar títeres con la cámara, ¿no? Entonces, en este sentido, en estas cuatro líneas va mi teorización con la tesis del doctorado. Y bueno, ¿y después del doctorado qué? Pues como saben, mencionó por ahí en la plática de que yo estoy trabajando con este robot Cosmo. Es un robot pequeñito que me da las posibilidades de volverlo a actor, porque le puedo programar la gesticulación. Aquí están una serie de expresiones que este pequeño robot puede hacer en su cara. Eh, tenemos también videíto para que vean un poco del trabajo que he hecho con Cosmo. Es un proyecto que se quedó ahorita en el tintero. Tarda un poco en cargar.

Bueno, este es el robot Cosmo. Pequeño robot Cosmo. Entonces tengo este proyecto con Cosmo que estaba haciendo ahora en estos días de confinamiento. Y pues sí lleva tiempo programarlo, hacerlo actuar. Y para mí es un títere que puedo manejar a distancia, ¿no? Entonces se programa por medio de una tableta, una tableta electrónica y eh, pues le doy también al mismo tiempo sus eh, intenciones gestuales, vocales. Y pues es un títere con el que estoy trabajando y desarrollando este proyecto ahora de performance robótico o performance cinematográfico robótico, que ya veré si lo encajo en un postdoctorado o consigo algún otro eh, financiamiento para concluirlo y sacarlo a público. Bueno, que se viene ahora estos días? Eh, perdón por los comerciales, pero pues para los que quieran ver mi trabajo en la Ciudad de México, tengo una estancia de creación de seis meses con Catabasis, el Teatro Catabasis, que queda por Avenida Xola. Y se supone que va a empezar del 25 de septiembre, si es que no hay más cambios gracias a esto de la pandemia y terminará por abril del 2021 en el que estamos trabajando con mi equipo de colaboradores la tetralogía de Oca del ánima. Y pues esta tetralogía es, eh, está desarrollando un poco más, ampliando un poco más lo que trabajamos con esta historia de las tres mujeres que viven en este búnker castillo. Muy wagneriano el asunto. Pero ahí vamos, eh, música en vivo, video en directo y títeres. Y pues a ver qué tal nos quedan las batallas de títeres en escena. Bueno, también tengo este curso, taller de herramientas de perfeccionamiento en dirección escénica, que pues, ya estoy por abrirlo en algunos días. Voy a poner ahí en mi página personal eh, un formulario a llenar para ver, eh, tantear un poco, sondear el, el asunto, cómo andan, quiénes han dirigido, qué están dirigiendo. Y pues ya concretar esto de, de este curso de herramientas de perfeccionamiento en próximos días. También se viene una segunda plática en internet con estos compañeros de Argentina, el colectivo de títeres marplatenses que me invitaron a dar una plática también. Entonces va a ser como el segundo episodio de esta plática, investigación, creación en títeres. Pero ahora, en lugar de para qué, va a ser cómo se hace, ¿no? Eh, pues gracias, gracias Paulina, gracias Edwin, gracias Jimena. Empezamos, creo, con las preguntas. Voy a quitar la pantalla para ver si puedo ver por algún lado eh, los comentarios. Denme un segundo porque creo que hay un desfase de imagen y video aquí muy. Grande, como de unos 15 segundos, para ver si veo los comentarios en tiempo real. Abrimos preguntas entonces. Sí, saludo a todos, dice Sergio Coyote. Sergio Telacuache, sí. Tlac. Saludo a Sergio Telacuache. Uh, Daniel Toledo, esta serie de videos es increíble. Los días y memorables. A ver, a ver, a ver, a ver, no veo preguntas. Para las preguntas, pongan en mayúscula, como es costumbre. Pregunta, dos puntos. Si no, creo que me pierdo aquí entre comentarios, que veré más tarde, porque hay muchos saludos. Uh, o leo los saludos. Bueno, hay muchos saludos de felicitaciones, comentarios de que les ha gustado. Mónica um, Barman, especialización en objetos y nuevas tecnologías en la UNA Cava, Argentina, se experimenta con cámaras y con muchas otras cuestiones, tanto analógicas como digitales. Ok, qué bien. ¿no? Sí, yo había oído de, de Argentina, pero no sabía en qué escuela está. Algunos compañeros de la maestría de títeres en Quebec han ido de intercambio a Argentina. Eh, había yo he escuchado que hay un programa de títeres en maestría pero no, no me he fijado mucho en el cono sur en latinoamérica tenía para este año una estancia de investigación con un espacio escénico que se llama el ágora iba a trabajar precisamente un performance cinematográfico allá pero pues todo esto nos lo ha detenido ¿no? adrián Asdrubal Galindo. Saludos, Gabriel. Por supuesto que es muy interesante el proyecto de doctorado. Después de que lanzas la bomba de que los teatrinos ya se han vuelto estorbosos, nos propone las cámaras frente a los titiliteros. Mi pregunta va en torno a. Entonces, no están acercándose a. Ouch, me asaltó. Entonces. Uh... No están acercándose a hacer cine. Justo nos explicaste lo del performance cinematográfico. Claro que sé que lo importante es la presencia y que todo se haga en el momento, pero entonces no están yendo cada vez más a hacer cine. Pues sí, es un, para mí es como juntar mis dos pasiones, que es el teatro y el cine. Yo en, un poco entré, entré a trabajar a la televisión con esta mirada, este objetivo de aprender a diseñar escenografía para la cámara. Y pues fue una coincidencia muy buena porque en esta empresa televisora están obligados a capacitar a sus empleados y pues nos daban capacitación en cine, gente de cine. Entonces ahí fue donde surgió el guión de Oca del ánima, precisamente en estos cursos, talleres, que el objetivo era hacer un cortometraje al final de, de este curso de cine de 10 meses que nos dieron. No se concluyó porque pues no... no Muchos compañeros desertaron y ya no se continuó con este taller de cine que daba antrafílmica. Eh, pues sí, es, eh, para mí sí es juntar las dos, las dos áreas, ¿no? Es, es estar haciendo cine, porque estamos trabajando con las herramientas del cine. Eh, yo, aparte de estudiar el proyecto, me refiero a estudiar el proyecto para la creación, eh, las posibilidades escénicas eh, de manipulación, animación el diseño de los títeres, de la escenografía, pues trabajo también la cuestión cinematográfica en cuanto a fotografía, el ritmo del montaje, el ritmo de la imagen. Por supuesto que para mí es hacer cine, de hecho, para mí fue una sorpresa que en Montreal la prensa, eh, las reseñas que sacaron, describieran mi trabajo como realizador, un realizador cinematográfico. ¿no? A ver, dice Miguel Ángel Vizcarra, pregunta, ¿se pueden consultar tus tesis e investigaciones en algún lado? Sí, en academia, eh, si quieren al rato, dejo aquí mismo la línea de tiempo, en academia está mi tesina de la licenciatura en escenografía, que fue sobre prevención de riesgos en la escenografía y la de la maestría, la del doctorado todavía no, esa, bueno, la de maestría y doctorado quiero traducirlas al castellano y publicarlas, ¿no? Uh, Fernando García, estupendo trabajo. Gabriel pregunta, desde tu punto de vista, ¿cuál es el espacio ideal para presentar este tipo de piezas escénicas? Cualquier espacio, para mí hasta la calle, solo denme un muro y eh, agarramos una noche y en la noche proyectamos esto. Eso era mi proyecto inicial con el FONCA. ¿eh? Eh, propuse hacerlo en la calle, pero pues no se han dado los recursos porque pues yo tengo que pagarle a mis colaboradores, ¿no? No van a actuar ni trabajar de gratis, entonces espero que en algún momento salga el recurso para poder actuar en la calle. Los teatros también se puede llevar a cabo. Eh, pregunta de Jorge Iván Chavarría: ¿has descartado por ahora seguir trabajando en máquinas para espectáculos y el teatro en calle? No, acabo de responder un poco, no. Sigo trabajando en la calle, tengo un proyecto, quiero volver a España. Eh, el próximo año es año Jacobeo, otra vez, entonces ya estoy trabajando la segunda vuelta. No con Romería Santiago, sino con otra cosa, otro performance en la calle. Entonces, para mí la calle siempre me ha interesado desde que conocí el trabajo de Peter Schumann, Brad and Poppet. Yo sabía que ellos trabajaban en la calle. Yo los conocí, yo tuve el primer contacto a nivel eh, teórico, a nivel, nivel libro, cuando estuve en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Eh, ahí empecé a estudiarlos y después en Montreal, en 2017, pues tuve la fortuna de participar con ellos en un montaje en noviembre de 2017 el Fausto 3 entonces tengo esa experiencia ahí que próximamente en mis videos en mi página sacaré videos relacionados a esto mis experiencias con Royal Deluxe con Breda Puppet eh, por pues si quieren ir a suscribirse a mi canal no personal a la página personal Edwin Salas primero que todo gracias por la conferencia qué diferencia hay entre amplificar la imagen de tu teatrino Mesa en una pantalla a una experiencia completamente tridimensional, videotíteres. Pues en cuanto a diferencia de proceso de creación, creo que no hay ninguna, es lo mismo. ¿no? Trabajo de mesa, trabajo de ensayo, trabajo de construcción. El resultado final, pues sí va a tener impacto en el espectador, eh, ya que al trabajar con tecnología le estoy dando pues digamos a degustar un plato nuevo no un platillo nuevo no es algo es algo es algo fuera de lo común eh, el trabajo que quiero hacer entonces es como darle nuevas nuevas experiencias a los espectadores ese es mi interés espero haber a la pregunta Edwin eh, Fernando García Titiritero pregunta ¿a partir de premisas es una forma de basarse en textos cuáles son las premisas propias sobre las cuales te interesa proponer Um, pues, eh, por ejemplo, en Romería Santiago la permisa fue el año Jacobeo. Me puse a investigar Romería Santiago, el espectáculo de calle que hice en España fue investigar sobre las peregrinaciones a Santiago de Compostela, ¿no? Ahora esta segunda creación que se viene es sobre un personaje Zapatones, me parece que se llamaba. Es un personaje que se disfrazaba de peregrino en Galicia y pues se tomaba fotos con la gente, hacía recorridos. Esa es una premisa. Para Oca del Ánima, pues fueron las relaciones familiares, ¿no? Fue un tanto personal ahí el inicio. Eh, y para las posteriores eh, performancias que, que vienen para Oca del Ánima, la primera estamos partiendo del texto de Garro y lo estamos ligando ahora con la historia de Oca del Ánima y los próximos episodios de, que faltan de Oca del Ánima, porque este que hice a la manera de George Lucas, que empezó con el episodio 4, o Peter Jackson, que empieza con El Señor de los Anillos, en, haber de, en lugar de haber empezado con El Hobbit, pues yo también empecé con mi episodio tercero. <laughs> no. Entonces, el episodio 1 es la premisa del texto de Garro. El episodio 2, eh, la premisa es que las personajes, las mujeres tienen que quedar paralíticas, y es el nacimiento de la niña, de Clav eh, Clav se llama el personaje, la niña. Que es esta pequeña que tengo aquí. A ver si se logra ver. Ah, un poco se borra el... Ah, la pongo enfrente de mí, se ve. Ella es Clav. Entonces a ella le late el corazón. Y al final de la historia, pues le roban el corazón y se apaga su pecho. Esa es Clav, ¿no? La personaje protagonista de esta historia de Oca del animal. Entonces, permisas, pues también trabajar a partir de estos títeres. Es, esta ya es una permisa. Estoy trabajando a partir de mis objetos. Tengo este otro. Este otro. Que es el clan de los pájaros. Este es un títere como de 10 centímetros. Tiene motores ahí de dron con el que mueve las alas, estas. Entonces, en esta premisa para el primer episodio, segundo episodio, episodio de Oca del Ánima, pues va a haber una batalla con esta raza de pájaros. Entonces, premisas a partir de mi personaje, ya estoy elaborando la siguiente historia. A ver, ¿dónde me quedé? Ya, ya se me vinieron las preguntas encima. Ok, pregunta: ¿Cómo trabajas el sonido? Eh, pues aquí, para este proyecto, tengo una colaboradora que es un talento de Derroche, esta mujer, Sarmen Almon. Sarmen me ha compuesto el sonido atmosférico y la música, y ella tiene sus proyectos aparte: tiene alquimia vocal, se llama su proyecto, en el que da cursos para voz. Ella es doctorante también, eh, estudió en Inglaterra su maestría. Música, creo que tienen la licenciatura en composición. Y pues eh, trabajo en colaboración. Yo en un inicio también estaba componiendo la música. Tengo algo de formación de guitarrista, luego con el bajo. Y durante el doctorado estuve metiéndome a hacer síntesis, música con sintetizadores y aplicaciones electrónicas. Entonces pensaba hacer la música, pero ya era demasiado para mí. ¿no? Eh, les recomiendo una aplicación si tienen tabletas MAC iPads, una aplicación que se llama Phonophone. Bueno, la aplicación que trae ya la tableta es una herramienta poderosísima para hacer música. ¿eh? Con buscar unos cuantos tutoriales en YouTube ya pueden emprender a hacer proyectos de musicalización para sus obras. Que esa es otra, por ejemplo, a mí me molesta ya tener música de otros compositores y buscar el permiso y los derechos de autor. Entonces, aunque sea música con corcholatas, con pedazos de llaves este, usadas, viejas, hay que hacer música o sonidos. Y pues eh, con Sarmen hemos hecho una mancuerna muy muy buena, interesante para trabajar el sonido y la música. Se conecta muy bien, ha entendido nuestras loqueras, pese a que ella no es, pertenece al mundo del teatro propiamente, ¿no? Eh, trabaja musicalización de cine también ella. Entonces, ahí una mancuerna muy importante que hice con, con Sarmen Almond. Eh, Daniel Toledo pregunta, ¿se puede practicar el performance cinematográfico de manera más casera o cuál es el equipo básico elemental? Uf, pues ya tenemos cámaras integradas en los teléfonos, ¿no? Lo de menos es conseguirse un proyector. Entonces... Yo creo que lo que están haciendo ahora muchos titiriteros que hemos tomado ventaja del encierro es eh, hacer performance cinematográfico. Liz Martel tiene su proyecto de, de los títeres de este del. Estos videos sobre el COVID, ¿no? Los virus, la historia de los virus, ahorita no me llama, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero Liz Martel, pues está haciendo performance cinematográfico, ya no lo, no lo de saber todavía, pero yo nombraría su trabajo así. Lo único que falta es hacerlo en vivo, creo que lo ha hecho en vivo. Eh, pero sí, eh, todo el mundo es, es fácil hacer performance cinematográfico. Ya tenemos cámaras, sabemos hacer títeres, entonces podemos hacer estas cuestiones. Ya lo están haciendo ustedes de manera empírica, ¿no? Digo, yo lo estoy haciendo, empecé también a hacerlo de manera empírica y en aquel entonces las herramientas pues eran más caras, ahora todo está democratizado, es más accesible, más económico y más fácil de realizar. Eh, bueno, Paola Huitrón me recuerda que fue en 2016 lo de Bread and Puppet. Se me van las fechas de repente. Eh, Sara Guzmán... Ay. Walter Benjamin ya hablaba de... Kaiser Panorama, imágenes en pantalla circular que mucho le impactó en su infancia. ¿Podemos retomar esto con menos tecnología? Pues, eh, Walter Benjamin, los rusos, los rusos ya hacían espectáculos cinematográficos masivos con pantallas gigantes de 180 grados. ¿no? Fueron los pioneros, los rusos en hacer estas proyecciones inmersivas. Que se estén retomando hasta este siglo, otra vez, 100 años después, pues es gracias al avance tecnológico que hemos tenido, pero los rusos, Edwin Piscator, ¿no? el alemán, también ya Meyerhall, fueron los que trabajaron pantallas de proyección, es Joseph Svoboda, que es su centenario este 2020, fue de los escenógrafos pioneros también en desarrollar mucha tecnología para la pantalla en directo en el escenario. Um, Pregunta Tomás uh, y, Mari, y Mayra, ¿tienes proyectos de títeres grandes dimensiones aquí en México? No, ahorita no. No hay ningún proyecto en puerta sobre títeres grandes. Ya veremos más adelante. El sonido no es performático, por supuesto que es performático. La marioneta es performática. Recuerden que les dije que performar es dar forma. La raíz etimológica de performance es performare, del italiano un poco por ahí. Entonces es performar. Estamos dando forma. Entonces, yo siento, y aquí sí voy a también tocar fibras, yo creo, sensibles, el títere debe de ser un arte autónomo, debe de desligarse del teatro. O sea, decimos teatro de títeres, no sé a quién se le ocurriría esa aberración, a mi modo de ver, no es teatro de títeres, porque no decimos teatro danzado o teatro operístico, ¿no? Bueno, se dice teatro musical, pero ya son artes escénicas, estilos escénicos, formas escénicas que han tomado su propio estatus autónomo, entonces decimos ópera, decimos danza, así como decimos teatro, deberíamos de decir títeres. Títeres. Son independientes. Son independientes del teatro. Se nutren del teatro, sí, como la ópera y la danza. Eh, pero son independientes. Entonces yo creo que el títer está más del lado performático. Si ustedes leen la teoría de Richard Schechner, él habla del performance como eh, ay, se me olvidó la palabra. Restauración del comportamiento. Entonces, uno restaura el comportamiento dentro de la propuesta de Richard Schechner a través de máscaras, a través de partituras, y en este sentido, para mí, también el títere es una máscara y con el cual podemos restaurar comportamiento. Yo no podría tener un actor así. O sea, un actor que en lugar de piernas tiene ruedas, ¿no? Y que pueda verle. El corazón latir. Creo que ya se acabó la batería. Ah, no ahí está. O sea, yo tener un actor con estas características jamás en la vida. Entonces, por eso el títer es performance. Porque le puedo dar forma a mi antojo y gusto. A la música, igual. La música es performática, por supuesto, ¿no? Entonces estamos dando forma a la escena, forma un espectáculo con estos elementos. Mm, Silvia Olivier, sí, música propia, un lujo tener músicos colaboradores, felicidades. Ah, sí, el espectáculo de Liz Martel se llama Zona COVID, que ya llevaba creo que 100.000 reproducciones en pocos días, una cosa fantástica. Eh, Columba Cortés, muy interesante, saludos, Silvia Obiert. Sí, arte de títeres. Jorge Iván Chavarría decimos títeres, exacto. Sigamos diciendo títeres, no. Quitémosle teatro de títeres, porque por ejemplo Duda Paiva él no hace teatro, yo veo que él no hace teatro, no. Entonces hace danza o se nutre de elementos de la danza y del teatro. Es más performático el trabajo de Duda Paiva. Entonces hace títeres, todos hacemos títeres. Paola, títeres, quitarle el teatro abre y evidencia la relación de esta disciplina con otras disciplinas. Ah, puede ser, es un tema largo a discutir esto. Edwin Salas, completamente de acuerdo con el no uso de solo teatro de títeres. Los títeres son una herramienta infinita, en efecto, ¿no? Digo, tener actores con piernas de ruedas en lugar de piernas o actores pájaro que muevan las alas en escena. Así que se vean ridículos, ¿no? <laughs> Porque muchas veces caracterizamos actores de pájaros y pues no se ven convincentes. No podemos dar una forma eh, convincente al espectador, más que nada. Ok, ya llevamos una hora veintidós. Yo creo que ya es todo. No veo más preguntas por aquí. Nuevamente, gracias a Edwin, Jimena, Paola. Este trabajo de títeres resistiendo al coronavirus abre una brecha muy importante en artes escénicas. Si no lo han considerado, yo los eh, meto el gusano de que se haga una publicación con todas estas ponencias. Recuerden que Facebook es una empresa privada. ¿no? Cualquier día a Mark Zuckerberg se le da por este, retirar todos los videos. De por sí ya son de él. Él es dueño de estos videos. ¿no? Si leyeron las cláusulas, todo lo que suben a Facebook, él es el dueño. O por ahí Estados Unidos se va a la quiebra bancarrota y Facebook desaparece, ¿no? no sabemos. Entonces, estos videos hay que pasarlos a otras plataformas, transcribirlos, volverlos libro. Yo sigo creyendo que los libros van a perdurar todavía más, pese a estas herramientas que son maravillosas, por supuesto. Consideren a futuro hacer una publicación, yo creo que ya tendrían para unos cuantos volúmenes. Muy interesantes que dejarían un testimonio muy importante a nivel de títeres y artes escénicas. Muchas gracias. Eh, suscríbase a Títeres Resistiendo al Coronavirus si no lo han hecho todavía. Vean los demás videos, eh, hay cosas muy interesantes. Nos vemos en mi página personal. Los que quieran seguirme también, los que quieran inscribirse al curso, saludos, un abrazo fuerte.